9 de la mañana con 8 minutos, continuamos con más información, continuamos con ampliación de noticias. Vamos a revisar junto a Óscar Pérez, que es presidente de la ONG Unión Venezolana, la situación de los migrantes venezolanos en nuestro país, que son muchos. Pero lo lamentable es que le estamos poniendo el foco en la prensa a las acciones en las que están comprometidos ciudadanos venezolanos, pero lamentablemente acciones ligadas a la delincuencia. Son los menos porque los migrantes venezolanos son muchísimos, más de 800.000. Óscar, buenos días, bienvenido. Y sin embargo, es cierto, pues lo que hace noticia, lo que sale en los medios es lo malo. Porque hay una enorme cantidad de venezolanos que han llegado a nuestro país huyendo de una situación de crisis en Venezuela, y que están trabajando honradamente y colaborando además con la economía nacional. Buenos días, bienvenido. Sí, buen día y buen día a todos los amigos de RPP. Sí, efectivamente, lo que aparece con mucho énfasis en algunos medios de comunicación son los aspectos negativos que vienen con esta migración, con este éxodo masivo de venezolanos que, huyendo de la tragedia por la cual atraviesa Venezuela, han llegado al Perú, y que además nosotros ratificamos nuestra posición muy enfática, por demás, que rechazamos cualquier acto delincuencial en donde se vea involucrado algún mal elemento de origen venezolano, pero que esto no nos puede llevar a generalizar. Y ahí yo quiero hacer un paréntesis para destacar la forma como en todo momento el grupo RPP ha venido abordando todos estos temas, porque no se generaliza y no se coloca a todos en un mismo saco, como debe ser, porque realmente la inmensa mayoría de mis connacionales, de mis compatriotas, de mis hermanos venezolanos, han venido a este país a trabajar de manera honesta y decente. Aquí al lado del edificio de RPP, a esta hora vemos a cientos de venezolanos. Desde muy temprano, de madrugada. Desde la noche, Ricardo, tratando de regularizar su situación para permanecer en el país. Ahora, eso no son delincuentes, porque un delincuente no va a pernotar, no va a hacer esa larga cola de hasta 10, 12 horas por un documento. Esa es gente que quiere trabajar, y de cada 10 de esas personas, 6 son profesionales universitarios que pueden aportar mucho a este país. Yo también quiero en este momento ratificar que respaldo de lo que fue la expresión del día de ayer del presidente Martín Vizcarra en cuanto a que se tomen medidas drásticas en contra de estos malos elementos de origen venezolano que han venido llegando al Perú. Los que tengan que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel si han delinquido en este país, y los que se encuentren involucrados en situaciones irregulares, que sean expulsados de inmediato, porque no se puede en primer lugar permitir... Porque los perjudican ustedes. No, pero no solo eso, no podemos permitir que vengan al Perú a generar intranquilidad, desasosiego, a irrumpir contra la paz del pueblo peruano, pero como tú bien dices, Ricardo, tampoco podemos permitir que una minoría venga a irrumpir en contra del honor, del decoro, de la reputación de la inmensa mayoría de los venezolanos, que lo que quieren es trabajar, que lo que quieren es salir adelante, que lo que quieren es tratar de hacer las cosas de manera honesta y decente, como en efecto lo hacen, para enviar dinero a su país. Ahora, Óscar, estamos sobredimensionando un fenómeno de la delincuencia dentro de una población migrante que es enorme, o es que algunos estiman que de pronto en el último tramo, bueno, en los últimos meses, en el último año, ingresó un gran número de personas, o sea, con antecedentes policiales y que venían de Venezuela. Sí, mira, que antes no teníamos ese fenómeno. Claro, los índices criminales que la propia policía en algún momento ha presentado indican que tampoco es que se ha disparado con la llegada de venezolanos la delincuencia en el Perú. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo, independientemente de que no estemos de acuerdo con la forma como algunos medios de comunicación abordan este tema, tratando de generalizar. Tan solo ayer una periodista me interrogaba, me entrevistaba y me decía: es que la migración venezolana ya nos rebasó en materia de delincuencia. Yo le decía: no, su apreciación no está bien, porque usted no puede tratar de vender la migración venezolana como que si 800 y tantos mil venezolanos son delincuentes y que han venido a cometer hechos delictivos acá. Y obviamente no puedo tapar el sol con un dedo. Si hay algunos casos que están conmocionando a la población, a la sociedad peruana, no es común ver cómo se detiene a más de 100 ciudadanos en un operativo policial en donde se encuentren armas, armas, drogas, en donde se encuentra incluso al presunto homicida de este señor de nacionalidad peruana en el centro comercial Rizo. Sí. Y obviamente que nosotros lo que tenemos es contribuir con las autoridades, con la sociedad peruana, con el gobierno del presidente Martín Vizcarra para tratar de aminorar la participación y la llegada al Perú de estos malos elementos que obviamente son indeseables para nosotros como lo son para el pueblo peruano. Por eso que nosotros ratificamos nuestro llamado a nuestros hermanos venezolanos que en caso de saber del paradero, de la ubicación, de las triquiñuelas, de la situación irregular en la cual pueda estar inmerso algún venezolano, que lo denuncie de manera anónima a través del número de WhatsApp 980-12-1210, 980-12-1210, que es un número de WhatsApp que hemos habilitado junto a la policía. 980-12-1210. 980-12-1210, para que entonces este número que está siendo manejado ya desde el mes de agosto por funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y que ha dado buenos resultados, puedan hacer el seguimiento. Lo que sí es importante es destacar: criminal, delincuente es delincuente sin importar la nacionalidad que tenga, y como tal tiene que ser tratado. Y no puede un venezolano tratar de apelar a la situación de tragedia por la cual atraviesa nuestro país para justificar que esté robando, que esté cometiendo un hecho delictivo. Y también debemos tener muy claro que un delincuente se puede esconder detrás de la figura de un joven indefenso como los que fueron detenidos en Punta Negra, como también en la imagen de un anciano jubilado como el doctor que asesinó a nuestra compatriota Lisbar Hernández recientemente. Entonces, lo que sí queremos es ratificar que acompañamos al presidente Martín Vizcarra en su apreciación del día de ayer, que nos ponemos a la orden para aportar. Yo veía, entrando al estudio de RPP, vi que afuera está el alcalde de La Molina. Bueno, mira, nosotros tenemos miles y miles de profesionales venezolanos en distintas áreas que en este momento están subcontratados, trabajando en oficios que no son... Permíteme, justamente esa era el otro tema a trabajar respecto a la migración venezolana, la posibilidad de facilitar que los profesionales, que son muchos que están aquí en nuestro país, puedan desempeñarse en las áreas para las que se formaron. Sobre ¿se ha avanzado en algo? Y sobre todo en aquellas áreas donde falta mano de obra peruana. O sea, no le están quitando el trabajo a nadie. Se ha avanzado mucho, y quiero decirle que ya tan solo el 31 de diciembre logramos colegiar a más de 100 médicos venezolanos, la mayoría especialistas, que están dispuestos todos a irse a las regiones del país en donde haya existe una demanda laboral insatisfecha. Ya estamos en este momento iniciando el proceso de revalidación de los títulos de más de 600 enfermeras, de 600 licenciadas en enfermería, en un país donde hay un déficit de más de 13.000 profesionales en esta área. Pero lo que les decía, para culminar, veía al alcalde y veía en el alcalde, que sé que está haciendo un excelente trabajo en La Molina, y mire, nosotros incluso con la plantilla de profesionales venezolanos que ojalá comiencen a trabajar en estas distintas regiones sin desplazar a nadie, tratando de cubrir el déficit que existe en algunas de estos departamentos en cuanto a estas profesiones. Pero también tenemos profesionales que quieren aportar sus conocimientos, sus experiencias de manera voluntaria, y por eso veía al alcalde y decía, ahí le ponemos a su disposición proyectistas, ingenieros, arquitectos que de manera voluntaria, como un aporte de la comunidad venezolana, estamos dispuestos a ofrecer para retribuir todo lo que como bondad, como nobleza, como solidaridad recibimos a diario de este pueblo que es el pueblo peruano. Muy bien, muchísimas gracias. Okay. Creo que queda clarísima la posición, y hay que seguimos insistiendo, lo vamos a decir siempre, no hay que generalizar. El porcentaje de venezolanos que delinquen es mucho menor, es una fracción mínima de la cantidad de venezolanos que han llegado al Perú. Sí. Y también vamos a ser sinceros, cuando hablamos de personas que están en las cárceles, los venezolanos no son la mayoría, ni mucho menos, son una minoría. Entre los extranjeros. Hay otras comunidades nacionales que mejor no, no hay que nombrar. Bueno, ahorita son felices. Más delincuentes que los venezolanos. Ahorita son felices porque no los nombran, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, siempre atento a las necesidades de su comunidad. Ya volvemos.